Tras ser juramentados este martes en la asamblea que controla el PSV, los magistrados del tribunal de Nicolás Maduro asumieron funciones este miércoles. Gladys Gutiérrez será la nueva presidenta del Poder Judicial y sustituirá a Michael Moreno, quien ejerció el cargo desde el año 2017. Gutiérrez viene de ser rectora del Consejo Nacional Electoral y ya había sido presidenta del TSJ en 2013. En mayo de 2017, el gobierno de Estados Unidos la incluyó en la lista de funcionarios venezolanos sancionados. Tenemos ingentes retos, pero los abordaremos con determinación. La tarea encomendada constitucionalmente no se agota solo en lo jurisdiccional. También tenemos funciones de gobierno, dirección y administración del Poder Judicial. La sala constitucional también estará dirigida por Gladys Gutiérrez y la acompañará Lourdes Suárez en la vicepresidencia. La sala político-administrativa será conducida por Malaquías Gil y en la vicepresidencia estará Bárbara César. Carlina Rodríguez presidirá la sala electoral y Fanny Márquez estará en la vicepresidencia. Mientras que en la sala de casación civil, Henry Timaure será el presidente y en la vicepresidencia estará José Luis Gutiérrez. La sala de casación penal estará a cargo de Elsa Gómez y la vicepresidencia estará en manos de Carmen Castro, mientras que en la sala de casación social, Edgar Gavidia será el presidente y Carlos Castillo se encargará de la vicepresidencia.